Buen día amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar un delicioso arroz frito con pollo estilo Thai. Para esto vamos a necesitar una pechuga de pollo cortada en tiritas o en cuadrados. Le vamos a agregar pimienta negra, como una media cucharadita, y le vamos a agregar una cucharada de salsa de soya. Lo mezclamos bien y lo vamos a dejar marinar por unos 10 minutos. Ahora vamos a poner a calentar un wok o un sartén hondo. Le agregamos una cucharada y media de aceite. Ya que esté un poco caliente el aceite, le agregamos el pollo. Ya que el pollo esté bien cocinadito, le vamos a agregar una cebolla blanca mediana con 3 dientes de ajo finamente picados. Y vamos a dejar sofreír por unos 3 minutos. Ahora vamos a poner todo para un lado y le vamos a agregar un poco de aceite, como una cucharada. Ya que el aceite esté calientito, agregamos 3 huevos batidos. Dejamos que cuaje un poco. Vamos a empujar y lo vamos cortando con la misma espátula. Ahora mezclamos todo. Ahora vamos a agregar 4 tazas de arroz cocinado. Ahora le vamos a agregar salsa de soya. Al gusto yo le agrego como unas 2 cucharadas. También le agregamos cebolla verde. Le estoy agregando como 4 tallos de cebolla verde cortada finamente. Ahora vamos a mezclar todo bien y este delicioso arroz se sirve con limón y unas rodajitas de pepino. Muy facilito de hacer y delicioso. Espero que se animen a hacer esta receta. Buen provecho y nos vemos pronto.